Hello, good evening. Hello, teacher. Hello, hello teacher. Hello, hello. Vamos. Hello, hello. Hello, Hans. Nice to see you. Hello. Hello, hello. Hello, Wilbur. Bienvenido. Noemi, also welcome. Hi. Hi. Hi, Jacqueline. Hi, teacher. Hello, Henry. Bienvenido. Present, teacher. Hello, Jocelyn Espinosa. Bienvenida. Hello, teacher. Hello, 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 Osvaldo. Bienvenido. Hello, teacher. Hello, Ada. Bienvenida. Hi, Carmen. Hi, teacher. Good evening. Hello, good evening. Hi, Vilma. Bienvenida. And hi, Yashavev. Bienvenida, too. Gracias por acompañarnos. Hi, teacher. Hello. Hello, hello. Give me a second. All right. Okay, bienvenidos nuevamente. Bienvenidos a la semana número 4. Ya, pues, en esta semana damos por finalizado este módulo. Okay. El día jueves empezamos a explorar algunas partes por ahí que tenemos de la sección número 5. Así que en eso nos vamos a enfocar el día de ahora. Okay. Permítanme. Solo escribir algo por acá. Okay. Entonces, como les mencionaba, hoy estamos en la última semana. Les recuerdo que así como les he venido explicando durante la semana pasada y les hacía mención de eso ahora en la mañana, el examen final tiene que estar finalizado o tiene que estar completo antes de la clase del jueves, ¿verdad? Así que hay que enfocarnos bastante en terminar esa parte para que no tengamos ningún problema, ya que, como le repetía, yo reporto notas justo después de clases, ¿ok? Entonces, tenemos que estar ahí pendientes de eso para evitar cualquier retraso y cualquier inconveniente. Recuerde que el examen final tiene una validez del 40%, por lo tanto, podemos avanzar en ello para que al final no se nos complique, ¿verdad? Le aseguro que al realizar el examen final, su porcentaje final va a aumentar bastante. Así que les invito a que lo revisen de vez en cuando. Probablemente algunas de las partes que estamos viendo ahorita en clase las vuelva a ver por ahí. O las retome nuevamente. Así que o veamos algunas partes pues por ahí de que son relacionadas a los temas que estamos viendo ahorita para que vaya avanzando la parte del examen. ¿Ok? Aparte de eso, recuerde que el jueves, aunque el miércoles ya hayamos terminado en teoría todo lo que tenemos que ver de la plataforma en la sección 5 y el examen, el día jueves vamos a enfocarnos en practicar la parte oral, ¿ok? En esta semana también lo vamos a hacer, nada más que en un rango más pequeño, pero el día jueves nos vamos a enfocar en practicar
mucho más nuestra parte oral, ¿ok? Así que los invito nuevamente, como les repito, a completar la plataforma lo más antes posible. Y ahí puede ir revisando los ejercicios que en los que estamos trabajando durante esta semana y también en el examen puede avanzar en ciertos ejercicios, ¿ok? Así que bienvenidos a todos nuevamente. Gracias por acompañarme. Bienvenidos a los que se están incorporando. Y vamos a dar inicio, ¿ok? Para calentar con los motores, vamos a enfocarnos en una pequeña conversation. Ahorita se las mando por WhatsApp. Give me a second. Ok. Ahí se las mandé. Para que la puedan compartir ahí en sus grupitos o para que la tengan ahí ya lista. Ok. Vamos a enfocarnos siempre en algunas partes de vocabulario o alguna palabra en pronunciation para que lo podamos practicar. Ok. Y podamos despejar cualquier duda antes de pasar a trabajar en grupos pequeños. Así que empiezo. Hello. Hi, Debbie. This is John. I'm calling you from Australia. Australia? I'm at a conference in Sydney. Remember? All right. What time is it there? It's 10 p.m. And it's 4 o'clock there in Los Angeles, right? Yes, 4 o'clock in the morning. 4 a.m. Oh, I'm really sorry. That's okay. I'm awake now. Okay. Let's see. Vamos a ver en qué parte quieren que me enfoque acá. Alguna parte de vocabulary. ¿O alguna palabra que quieren que veamos? Awake. Awake, excellent. Uh-huh. Awake es un adjetivo que significa despierto. Ok, despierto. Uh-huh. Awake. Uh-huh. ¿Alguna otra palabra? Australia. Llamando. Uh-huh. Calling, llamando. Uh-huh. Calling, llamando. Uh-huh. Calling. Oops. En ese caso, igual que el verbo wearing, tenemos dentro del verbo como la palabra principal. Bueno, tenemos el complemento de ing, pero el verbo principal sería call, que sería llamar. Uh-huh. Llamar. Y luego calling. Llamando. Uh-huh. Any other? ¿Algún otro? Calling. Calling. En ese caso, right. Right, it is. Por si alguno tiene el. Ah, bueno, ahí va a ver. Este right. Significa cierto, ok, cierto. Es como cuando uno dice verdad al final de una frase, ¿verdad? Cuando uno quiere como asegurarse de que ha entendido algo, ¿verdad? Es casi como esa verdad que uno dice, ¿no? Right, eso significa, ok, cierto, cierto, uh-huh. Right. Quiero ver. Ok. Y por supuesto tenemos Sydney, ¿verdad? Que es la ciudad en Australia. Así que en ese caso no lo podemos traducir. Es la ciudad, ¿ok? Sydney. Ok, y de hecho ya tenemos acá ciertas frases que ya practicamos el día jueves, ¿verdad? Pero nada más para ahí ver si nos acordamos de la pronunciation. Lo vamos a ver, lo vamos a volver a practicar acá. ¿Okay? Que sería esta. Y la que se refiere al momento en que se dice, ¿verdad? Ya sea in the morning, in the afternoon. Y tenemos por acá también estas palabras, ¿ok? Estas frases. Así que lo voy a leer una vez más y luego pasamos a los grupos pequeños. Hello. Hi, Debbie. This is John. I'm calling you from Australia. Australia?
I'm at a conference in Sydney. Remember? All right. What time is it there? It's 10 p.m. And it's 4 o'clock there in Los Angeles, right? Yes, 4 o'clock in the morning. 4 a.m. Oh, I'm really sorry. That's okay. I'm awake now. I'm awake now. Okay. Vamos a ver, por acá me escribieron el chat. Okay. All right. Entonces ahí tenemos esa frase, ¿verdad? Vamos entonces a ir a los grupos pequeños. Recuerde, una persona es Debbie, otra persona es John. Y luego intercambiamos roles para que todos tengamos el chance pues, de practicar, ¿ok? Vamos a tener ahí de 3 a 4 minutos para practicar, así que hay que aprovechar el tiempo, ¿ok? Así que vamos en 3, 2, 1, here we go. Hola. Hola. Hola, Elizabeth. Estamos. Ve la pantalla. Iniciamos. Sí, sí, la veo. Iniciamos nosotros. Bueno. Hello. Hi, Debbie. This is John. I am calling you from Australia. Australia? I am at a conference in Sydney. Remember? All right. What time is it? Ahí. Exacto. Ahí. Ay, vaya. Hoy sí, ¿verdad? Yes. Hoy sí la ven. Yes. Vale. Sí. Entonces, okay. Vaya, comience. Vaya, okay. Ya se las compartí. No sé quién va a comenzar. Carmen y Alexander, ¿verdad? Sí. Henry y Alexander. Ah, vale. Okay, Alex. Hello. Hi, Debbie. This is John. I am calling you from Australia. Australia? I am at conference in Sydney, remember? All right. What time is it there? It's 10 p.m. El asunto, va, ok. Hello. Hi, Debbie. This is John. I am calling you from Australia. Australia. I am at a conference in Sydney, remember? Hola. Hoy es el turno. Ok. Empiezo yo. Está hoy. Bien. Está bien, Jocelyn. Me dices okay. Tú. Hello. Hi. Debbie, this is John. I am calling you from Australia. Australia? I am at conference in Sydney, remember? All right. Susana, usted y él.
profe. Yes. ¿Quién empieza? Empiezo yo. Bueno. Bye. ¿Quién va a ser John? Me. Hello. Hi, Debbie. This is John. I'm calling you from Australia. Australia? I'm at a conference in Sydney, remember? All right. What time is there? It's 10 p.m. and it's 4 o'clock there in Los Angeles, right? Yes, 4 o'clock in the morning. 4 a.m.? Oh, I'm really sorry. That's okay. I'm awake now. Okay, excellent. Nice. Okay, chicas. Entonces vamos a regresar al grupo principal. Thank you. All right. Same. Okay. So, andamos bastante bien en la pronunciation. Nice. Excellent. No, déjeme. Creo que hay un par todavía por ahí. Grupos. All right. Okay. Entonces, let's see. Por acá estamos haciendo un pequeño repaso, okay, de las frases que estábamos aprendiendo el día jueves, ¿verdad? Así que ahorita se las muestro nuevamente para que veamos incluso los ejemplos que estuvimos escribiendo, ¿ok? Primero vimos la frase o'clock, ¿verdad? O'clock. Entonces decíamos que en ese caso la utilizábamos para las frases o las horas que son en punto. Es decir, que no hay ni un minuto involucrado, ¿verdad? Sino que es en punto. Y las frases que están ahí en amarillo, decíamos que las podemos utilizar con cualquiera de las que tenemos acá, nada más que en ese caso no he puesto si es de la mañana o de la noche, para que pues de vez en cuando podamos utilizar cualquiera de ellas, ¿ok? Aparte de eso, les mencionaba que cuando estamos hablando de la hora nocturna, esa es la única excepción en la que no utilizamos in the, ¿verdad? No usamos ni in the morning ni in the afternoon, sino que at night, ¿ok? Así que ahí tenemos esa pequeña excepción, ¿verdad? Esa pequeña excepción. All right. Luego vimos la frase past y after, ¿ok? Decíamos, ¿verdad? Que en este caso past y after hace referencia a los minutos que han pasado de la hora establecida, ¿ok? Entonces, ahí mirábamos varios ejemplos. Por ejemplo, bueno, primero decíamos que cuando tenemos del 01 al 09, utilizamos esa estructura, ¿verdad? 105, 108, 107, 106, ¿ok? Utilizamos esa estructura. Y luego decimos los minutos que han pasado. En este caso, 5 minutos han pasado de la 1, ¿ok? It's 5 past 1. Decíamos que cuando utilizamos past, también puedo utilizar after. Así que si utilizo uno, pues prácticamente puedo utilizar el otro sin ningún problema. ¿Ok? Luego hicimos un pequeño ejemplo también con la 1 y 10. It's 1:10. ¿Ok? Así de simple. Y luego utilizamos past y utilizamos after. ¿Ok? Luego vimos la frase que es quarter, ¿ok? Que decíamos que era un cuarto de hora, ¿ok? La manera más fácil era decir it's 1:15, ¿verdad? 1:15, que son 1:15, very easy. O podemos decir que 15 minutos han pasado de la 1. Obviamente, si utilizo past, también puedo utilizar after. It's 15 after 1. O también puedo decir a quarter, ¿verdad? A quarter, que en ese caso es un cuarto de hora, ¿ok? It's a quarter past 1 o it's a quarter after 1, ¿ok? Esa sería la otra frase que puedo utilizar, ¿ok? Hasta en esta nos quedamos el día jueves. Ahora vamos a enfocarnos en otras que tenemos por acá, ¿ok? Tenemos, nada más nos hacen falta dos, ¿ok? Muy fácil. Tenemos a half.
a have, que en este caso la pronunciación es así. Have. Okay, have. Sin la L. La L no la decimos, okay? Have. Have significa medio, okay? Y en este caso estamos hablando de como cuando decimos la una y media, ¿verdad? Entonces acá primero tenemos la manera más fácil de decirlo. It's one, ¿cómo decimos 30 en English? It's one. 30. Excellent. Okay, it's 1:30. Uh-huh. Excellent. Ahora, también puedo decir una y media, así como en español. It's one, nada más que para ese caso tengo que decir en a half. Okay. And a half. It's one and a half. Okay. Así de simple. It's one and a half. Okay. Son las una y la mitad o una y media. Okay. En ese caso es la frase que estoy utilizando. And a half. Okay. Ahora también puedo decir cuántos minutos han pasado. Okay. Y utilizar past o utilizar after. Por lo tanto, ahí tendría que poner primero los minutos, ¿verdad? It's 30. Past one. Es decir, que 30 minutos han pasado de la una. ¿Cuál es la otra frase que puedo utilizar en vez de past? Dijimos. After. Uh-huh. It's 30 after one, ¿verdad? Esa sería la otra frase. También para este caso, en lugar de decir 30, también puedo decir a half. It's a half. Past one. Okay. Es decir, que han pasado media o media hora de la una. Okay. It's a half past one. Entonces, obviamente, si puedo utilizar past, también puedo utilizar after, ¿verdad? No me puedo limitar únicamente a utilizar past. También puedo utilizar after. De hecho, voy a poner after acá para que veamos. Okay. After. Ok. All right. Y ya que vimos, ok, cómo hablamos de los minutos que han pasado de la hora, ahora vamos a ver el último, que es que cuando decimos cuántos minutos faltan para la siguiente hora. Ok. Entonces, si se fijan en este caso, primero decimos los minutos que han pasado. Ahora vamos a decir los minutos que hacen falta. Primero vamos a ver la parte o la manera más fácil. ¿Cómo sería la manera más fácil de decirlas esta hora? It's. Así como anteriormente dijimos 1:30. ¿Acá cómo sería? It's 1. It's 1:45. Ajá. 1:45. Ok. 1:45. 1:45. Very easy. It's 1:45. Ajá. Excellent. 1:45. Ahora también puedo decir cuántos minutos han pasado. ¿Cuántos minutos han pasado de la una? It's 45 past one. Ajá, it's 45 past one. Ok. Y obviamente si puedo decir past, también puedo decir after, ¿verdad? No hay ningún problema. Pero ahora lo que quiero hacer es decir cuántos minutos faltan para la siguiente hora. Ahora, en ese caso, ¿cuántos minutos faltan para la siguiente hora? It's a quarter. Vamos a decirlo de la manera más fácil. Primero, 15. Ajá. Entonces, ahora, para la siguiente hora, tengo que decir 2. 2 significa para. ¿Ok? It's 15:02. ¿Para qué horas? 2. 2. 2. Excelente. ¿Ok? Para las 2, ¿verdad? 2:02. ¿Ok? 2:02. Ajá. 2:02. ¿Ok? Entonces, ahí tenemos las dos. Las dos frases, ¿verdad? Tenemos la cuántos minutos han pasado y cuántos minutos hacen falta. Y pues, como ya aprendimos anteriormente que 15 lo puedo sustituir por a quarter, entonces también significa que puedo utilizar esa estructura, ¿verdad? It's a quarter to two. ¿Ok? It's a quarter to two. ¿Ok? Es un cuarto para las dos. Nada más que en ese caso, cuando utilizo two, tengo que ser bien cuidadoso y ponerme a pensar en la siguiente hora, ¿verdad? No en la que tengo ahí, sino que en la siguiente hora, ¿ok? Entonces, vamos ahora a practicar. Les voy a pedir por ahí que entre todos me ayuden con las diferentes opciones que tenemos.
y luego le voy a pedir de manera individual a algunos de ustedes que me ayuden con las diferentes opciones de horas que tenemos, ¿ok? Desde la más fácil hasta las más elaboradas. No es que sean difíciles, sino que hay que pensar bien en la posición y en lo que tenemos que poner, ¿verdad? Empezamos. ¿Cuál sería la primera opción para esta hora? Acá entre todos. Usted dígame y yo escribo. It's 2 o'clock. It's 2 o'clock. Ok, perfect. ¿Otra opción? It's 2 o'clock a.m. Ok, ajá. It's 2 o'clock a.m. Ajá. Yeah. Another one? It's 2 o'clock in the morning. Ok. Y finalmente? It's 2 o'clock in the afternoon. Ok, nice. It's 2 o'clock in the afternoon. Acuérdese que esta frase de a.m., p.m., in the morning, in the afternoon, son opcionales, ¿verdad? En ese caso, como le repito, no estoy siendo específico si es a, tanto en la mañana como en la tarde, por lo tanto tenemos esas opciones, ¿verdad? Pero cuando ya tengamos la hora, ahí sí tenemos que enfocarnos en la hora que es, o en el momento que es, ¿ok? Siguiente. Entre todos, dígame. It's 5:45. Another option? It's 15 to 6. No sería to 5, porque en ese caso estamos diciendo la hora próxima, ¿verdad? Por ahí me dijeron también it's a quarter. It's a quarter to six. Excelente. Okay, it's a quarter to six. Okay, excellent. Entonces ahí tenemos diferentes opciones, ¿verdad? Ahora le voy a pedir individualmente, voy a apagar sus micrófonos, ok. Le voy a pedir individualmente acá a algunos de ustedes que me ayuden con estas horas, ok. Recuerde que tenemos diferentes opciones, no tenemos únicamente una. Por lo tanto, usted elige la que más fácil se le haga o la siguiente opción que tengamos, ok. Empiezo con Arquímedes. Vamos a ver, Arquímedes. Dígame la primera opción. It is nine. Fifteen, excellent, okay. It's 9:15. Me gusta la intonación de 15, okay, porque si no sonaría como 50, que sería 50. Entonces, sí, acá sería 15, excellent. Vamos a ver, thank you, Arquímedes. Voy con Elizabeth Margarita. Another option, Elizabeth. Luego voy con Luis Alberto. It's 15 past nine. Excellent. Vamos a ver, Luis Alberto. Luego voy con Jocelyn. It's a quarter past nine. Excelente. Y finalizo con Jocelyn Espinosa. ¿Tiene el micrófono apagado, Jocelyn? Por si nos está hablando por ahí, porque no la logro ver. Si no, vamos a ver Jacqueline. ¿Cómo sería otra opción, Jacqueline? It's 10 to 10. Excellent, okay. Que sería faltan 45 minutos para las 10, ¿verdad? Nice.
Nada más perdón, que estaba esperando que me dijera la de after. Ajá. Ya que como podemos utilizar past, también podemos utilizar after, ¿verdad? It's 15 after 9, que sería otra de las opciones que tenemos, pero la que me dijo también está correcta, ¿ok? Que faltan 45 para las 10, ¿verdad? So, no problem. Uh-huh. Nada más acordémonos que si podemos utilizar past, también puedo utilizar after, ¿verdad? Con cualquiera de las frases que utilice. All right? Vamos con la siguiente, entonces. Vamos con la siguiente. Bueno, ya le mostré acá la siguiente también, así que las puede empezar a formular. Vamos a ver, Jocelyn, ahora sí, Jocelyn. It's 12:15. Okay, nice. It's 12:15. Excellent. Okay, vamos a ver. Voy con Brenda Natalie y luego voy con Hans. It's a quarter of 12. Excellent. It's a quarter past 12. Vamos a ver, Hans. It's 12. It's 12. Se podría decir after 15. Ah, aquí me acaba de decir que pasaron 12 minutos de las 15. No. Ajá, sería al revés, ¿verdad? Ajá. Sería al revés, 15 after. Ajá. It's 15. Ajá. Y 15 after 12. After 12, ok. Son 15 minutos okay. Después de las 12. Excellent, ahí sí. Ok, nice. Vamos okay. A ver, tenemos aún un par de opciones más. Vamos a ver, Norman. What do you think? German. No, no lo escuchamos, Norman. Veo que está moviendo la boca, pero no se escucha. No se lo escucha. Si no me lo escribe en el chat y yo se lo leo, no se preocupe. Uh-huh. Ok. Mientras Norma nos escribe ahí la opción, vamos con la siguiente, ¿ok? Mientras Norma nos escribe ahí su opción, ¿ok? Vamos a ver. Vamos con la de 8. Let's see, Noemí. ¿Cuál sería la primera opción, Noemí? It's 8 o'clock. It's 8 o'clock, ok. Y pues para simplificar nos vamos a quedar hasta ahí, ¿ok? Ya que ya vimos, ¿verdad? Todas las demás opciones que tenemos, tanto AM, PM, okay, in the morning, in the afternoon. Bueno, en ese caso ya sería at night, ¿verdad? Sería para night. Ok, excellent, Norman. Por ahí nos mandó y puso it's 45. Y no nos olvidemos ahí del guión. Uh-huh. It's 45 to 1, ¿ok? Perdón, it's 45 to 1. Ok, excelente. Faltan 45 minutos para la 1, ¿verdad? Y acá también podemos intercambiar estas dos, ¿verdad? Si utilizamos a quarter past, podemos decir a quarter after o 15, si utilizamos 15 after 12, sería también 15 past 12, ¿verdad? Así que ahí tenemos. Y vamos con la última. The last one. Vamos a ver, Wilber Rodríguez. Después de Wilber, voy con Héctor. Se le escucha un poco cortado. Si quiere, vuelve a repetírmelo, por favor. Si quiere, vuelve a repetirlo. It's 10:25. Okay, ahora sí. It's 10:25. Excellent. Thank you. Vamos a ver, Héctor, luego voy con Armando. Yeah.
Okay, it's 25 past 10. Excellent. Vamos a ver, Armando. It's 25 after 11. It's 25. After 11. After 11. Mm-hmm. Aquí me está diciendo que han pasado 25 minutos de las 11. Uh-huh. Hoy 35 sería. Ah. Ah, it's 35. Okay. Okay, you hear me? Ahora sí, Norman. Uh-huh. Okay, thank you. All right. En este caso, Armando, como me está diciendo 35 para las 11, tendríamos que utilizar two. After. Uh-huh. Sería con two. Ajá. Ajá. Así, ahí sí. Okay. Excelente. Ahí sí. Faltan 35 minutos para las 11, ¿verdad? Vamos a ver. ¿Qué más nos hace falta por acá? Víctor. Víctor Hugo. Vamos a ver, Víctor. Tenemos un par de opciones por ahí. Activa su micrófono, Víctor. Por favor. Y luego voy con Elizabeth. Ajá. It's ten. Past 25. Ok, aquí entiendo que me estoy diciendo que han pasado 10 minutos de las 25. Ok. Entonces ahí sería al revés. Sería al revés. Han pasado 25. Oops. 25 past 10. Past 10. Uh-huh. Ahí sí. Pero como ya hemos utilizado past, vamos a utilizar after. Ok. Que sería pues la otra opción que tenemos, ¿verdad? It's 25 after 10. Ok. Y finalizo con Elizabeth. Vamos a ver, Elizabeth. ¿Tenemos alguna otra opción, Elizabeth? Sería is 35 to 11. Ajá, ok. It's 35 to 11. Ok. Excellent. Entonces, thank you so much. Entonces, ahí para que veamos, ¿verdad? Estamos viendo todas esas frases. Vimos la de two, cuando es la próxima hora. A half. Okay. A quarter. Vimos el past y el after. Y finalizamos con el o'clock, ¿verdad? Con el o'clock. All right. Entonces... ya que vimos esa parte, podemos realizar uno de los pequeños ejercicios que tenemos acá en plataforma, los cuales prosigo acá a explicarles rápidamente. Nada más de un momentito. El primer ejercicio es el 5.4, ya lo vamos a ver. Por acá tenemos varias horas y en este caso la indicación dice que tenemos que seleccionar dos posibles respuestas, ¿ok? Es lo que les mencionaba el día jueves. En este caso, pues va a encontrar la más obvia, que es la correcta, pero luego tenemos que elegir dos respuestas correctas, ¿ok? Si elegimos solamente una, probablemente nos la dé como incorrecto. Así que tenemos que seleccionar dos respuestas correctas, ¿ok? Acá tenemos diferentes relojitos y pues seleccionamos dos respuestas correctas, ¿ok? Ahora, ya que vimos esa parte, les voy a dar un pequeño tip acá también para la sección 5.7. Recuerde que en inglés tenemos dos tipos de preguntas. Tenemos las yes, no questions y tenemos las information questions, ¿ok? Probablemente en ese caso, pues adivinando, probablemente hizo el ejercicio, ¿verdad? Pero ahorita se lo explico. Y es muy notoria la diferencia entre el rising y el falling intonation. Eso tiene que ver más que todo con cuestiones de pronunciación. Por ejemplo, cuando hacemos preguntas de sí o no, recuerde que normalmente empieza con are,
¿Empieza con is o empieza con am? En ese caso, cuando tenemos ese tipo de preguntas, la entonación o la pronunciación al finalizar la pregunta siempre hace que nuestro tono de voz suba un poquito. Por ejemplo, are you a teacher? Are you wearing sandals? Is your father wearing a t-shirt? Are you a doctor? Okay. Se fija, cuando digo la última palabra, normalmente hago el énfasis y mi tono de voz se incrementa un poco. Entonces a eso se refiere las rising intonation. Y normalmente pasa únicamente cuando tenemos preguntas de sí o no. Por lo tanto, cuando tengamos preguntas, ese tipo de preguntas, normalmente es una rising action, ¿ok? Una rising intonation, perdón, que sería que el tono de voz nuestro sube un poquito, ¿ok? Entonces, eso sería cuestión de practicarlo para que nos acostumbremos a subir ese tono de voz cuando tengamos ese tipo de preguntas. Caso contrario es cuando tenemos preguntas de información, que normalmente las preguntas de información empiezan con what, o where, o who, o how old, ¿ok? Todas esas preguntas que siempre empiezan con una WH o con una que empieza con H, normalmente la entonación al final es totalmente contraria. En ese caso la entonación va a ir hacia abajo o va a decaer. Por ejemplo, what is your name? What is your cell phone number? How old are you? O who is your favorite actor? Ok, en ese caso la entonación cae, ok. Entonces eso normalmente, ese es un tipo de entonación o pronunciación que tenemos, que cuando tenemos una pregunta de información, el tono de voz cae, ok. No es tan elevado como cuando es una pregunta de sí o no. Entonces en esta parte es muy fácil, únicamente usted escucha, ok, acá el audio y trate de identificar, ¿verdad? ¿Será que el sonido se levanta al final o cae un poquito? Ok, entonces eso se refiere con rising, la que empieza con R, o falling, ok, que sería la que empieza con F. Rising, que sería que se levanta un poquito la entonación, o falling, que sería que cae un poquito la entonación, ok. O lo contrario, ¿verdad? Si es una pregunta de sí o no, pues es rising. Y si es una pregunta de información, pues definitivamente es falling, ¿ok? Así que con eso en mente, pues fácilmente podemos hacer esta parte. Ahora, para practicar, mi recomendación sería, ¿verdad? Que pues tratemos de practicar las preguntas y hacer esa entonación al final, ¿verdad? Ya que eso nos va a ayudar a que nos vayamos acostumbrando a ese tipo de pronunciación en inglés, ¿ok? La de rising y la de falling intonation. Ahora, ya que nos quedan un par de minutitos por ahí, vamos a ver una parte que tiene que ver un poco también con el present continuous que hemos estado viendo. Recuerde que el present continuous lo utilizamos con diferentes acciones, ¿verdad? Por ahorita, la única acción que habíamos visto era wearing, que sería vistiendo. En la conversación que practicamos anteriormente, teníamos la de calling, que era llamando, ¿verdad? Incluso un par de conversaciones atrás vimos la de snowing, que era nevando. Entonces, hay diferentes verbos que tenemos en inglés que los podemos convertir a ing. Sin embargo, es muy importante primero que sepamos qué significa la base del verbo y la pronunciación correcta. ¿Ok? Entonces, acá en la plataforma tenemos la sección 5.12, en la cual estamos hablando un poquito sobre algunos verbos. ¿Ok? Voy a enfocarme únicamente en el verbo por ahorita y vamos a practicar la pronunciación, ¿ok? Luego vemos la parte de convertirlos a ing, que por cierto creo que lo vamos a ver el día de mañana, y por ahí también vamos a ver algunas palabritas que creo que se le han estado dificultando, quiero ver, en la sección 5.3, si no mal equivoco, ¿ok? Porque ahí me han estado preguntando, yo con gusto les he explicado, pero vamos a ver eso un poco más a detalle, ¿ok? Pero primero me interesa que nos enfoquemos en el significado de cada uno de estos verbos. Ese es nada más podría ser un 3% de todos los verbos que tenemos en inglés. Así que vamos a ir aprendiéndolos poco a poco, ¿ok? Vamos a enfocarnos entonces en el significado de cada uno de ellos y la pronunciación. Empiezo. Play.
play, que sería jugar. Ride, ride. Es como cuando pedimos ride, ¿verdad? Que no dice, dame ride, ¿ok? En ese caso la palabra, esa es la escritura correcta de esa palabra que nosotros decimos. Ride, ¿ok? Ride. En ese caso no significa un aventón, sino que significa montar, ¿ok? Montar. Ride. No me voy a enfocar en el complemento, sino que únicamente en el verbo principal, ¿ok? Run. Run. Que sería correr. Run. Swim. La W la decimos como una letra U. Swim. Swim. Seguimos. Take. Take. Que sería tomar, pero no sería de beber, sino que tomar. Ya vamos a ver la diferencia, ¿ok? Take. Y luego, acá al final, si está de la computadora, podemos ver ahí las caritas de nosotros, ¿ok? Que sería dance. Dance. Que sería bailar. ¿Ok? Le voy a pedir a alguien que me lea los verbos que acabamos de leer para ver si nos acordamos de la pronunciación de cada uno. ¿Ok? Vamos a ver, le voy a preguntar a... Vamos a ver, Wendy Ayala, ¿me ayuda por favor con la pronunciación de los verbos? Solo los de arriba. Playing, play, write, run, swing, take, dance. Excellent. Vamos a ver, vamos a repetir todos. Run, ok, con la letra A. Run. Run. Uh-huh. Run. 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 Excellent, ok. Run. 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 Nice. Ok, ahora vamos con los de abajo. Empiezo. Drive. Drive. Sería manejar, ¿verdad? Drive. Drive. Go. Go. Ir. Go. 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 Shop. 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 Shop, que sería comprar. Shop. Shop. Read. 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 Leer. Read. 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 Study. Study. Estudiar. Y finalmente, study. Watch. 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 Mm-hmm. Watch. Watch. Ok. Vamos a ver. Le voy a pedir a... Vamos a ver. Ahora, Ada, ¿me puede ayudar, Ada, por favor, a leer los verbos que tenemos acá al final? Ok. Drive, go, shop, read, study, watch. Excellent, ok. Nada más acá, el shop lo decimos igual que run, que sería con la letra A. Shop. Uh-huh. Shop. 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 Excellent, ok. Shop. Excellent. Ahora vamos a ver los diferentes complementos que podemos tener para estos verbos. Porque acá nada más tenemos un complemento, pero créanme que los verbos pueden tener diferentes complementos, ¿ok? Y esos son los que vamos a explorar ahorita. Primero tenemos play, y en ese caso lo está complementando con el deporte tenis. ¿Qué otros deportes, ok? Ojo, deportes, le podemos poner a play. Play tenis. Play soccer. Play soccer, play football. Ajá. Play basketball. Ok. Ajá. Play soccer. Play soccer. Excellent. Ok. Nice. Eso sería en cuanto a los deportes. Ahora, play, en ese caso que sería jugar, también lo podemos utilizar para... instrumentos. En ese caso ya no significaría jugar, sino que tocar, ¿ok? Play the guitar. Por ejemplo, play the guitar, excelente. Ajá. Play the guitar. ¿Qué otros instrumentos? Díganme la frase completa. Piano. Play the piano. Ajá. Play the saxophone. Play the saxophone, ok, nice. Mm-hmm. Play the battery. Play the drum. Play the drums, que sería la batería. Drums. Uh-huh. Play the drums. Uh-huh.
Play the trumpet. Play the trumpet. Excellent. Ok, play the trumpet. Entonces, decíamos que ese sería el segundo significado, ¿verdad? El primero sería jugar y el segundo sería tocar. Ahora, el tercero sería para... también sería jugar, pero nada más que en este caso no es deporte, sino que es algo multimedia, que en este caso sería play video games, ¿ok? Play video games, que sería jugar videojuegos, ¿verdad? Play video games. Excellent. El siguiente, ride. Ride. En este caso tenemos ride a bike. Decíamos que significa montar, ¿verdad? Ride a bike. Otro ejemplo para bike, otra palabra para bike sería bicycle, ¿ok? Ride a bicycle, ¿ok? Que sería ese que estamos viendo, ¿verdad? Ride a bicycle. Ahora, otras palabras que se pueden utilizar, otros complementos que se pueden utilizar con ride, sería motorcycle, ¿ok? Ride a horse. Ajá, que sería una motocicleta, ¿ok? Una motocicleta no la manejamos, sino que la montamos, ¿ok? Por lo menos en inglés. Ride a motorcycle. Y como nos dijo nuestra compañera por ahí también, también un caballo. Lo montamos, ¿ok? Ride a horse, ¿ok? Ride a horse. Entonces, ahí tenemos tres complementos súper diferentes para el verbo ride, ¿ok? Ride. Ahora, en este caso, run. Solamente tengo el verbo run. ¿Pero con qué lo podría complementar? Run in, ¿dónde? Run in the park. In the park. Run in the park. Uh-huh. Find the house. Run on the street. Uh-huh. Run in the house. Run in the house. Yeah. Uh-huh. Si tiene una casa grande, ¿verdad? Run in the house. Yeah. Uh-huh. Uh-huh. Run in the work. Run in the? In the work. Trabajo. Ah, en el trabajo. Okay. Run in the work. Estamos corriendo para el trabajo. Ah, ok. Toda la vida. Ok, nice. Por ahí nos dice Wilbur, run in the streets. Ahí sería on the streets, ok. Run sería sobre la calle. Ajá. Run on the streets. Ajá, por ahí que me dijo alguien más. Run in the. Run in the school. Ah, run in the school. Ajá. Correr en la escuela. Ajá, excellent. Ok, vamos con el siguiente. Swim. Swim. ¿Dónde podemos nadar? Swim in. In the pool. In the beach. In the beach, in the pool. Ajá. In the river. Swim in the river. Ajá, en el río. Swim in the river. Lake. In the lake. Ajá, en el lago. Nice. Ok, perfect. Next one. Take. ¿Qué sería tomar? En este caso, pues, la señora está tomando una caminata, take a walk, pero el verbo take es un poco conflictivo porque dependiendo del complemento significa algo diferente. En este caso del verbo tomar, así como el significado tomar, quizás uno de los complementos más comunes sería take a shower, ¿ok? Bañarse, ¿ok? Take a shower. Uh-huh. Sería uno de los complementos más comunes también que tenemos para el verbo take. Ok, take, que sería tomar. Que no es igual a beber, ok. Para beber, más adelante lo vamos a ver, pero en este caso es tomar, ok. No es beber. Siguiente, tomar un dance. Descanso. Ah, take a rest. Ajá, take a rest, excelente. También tomar un descanso. Ajá, take a rest. Ok, dance, ahí le podemos poner cualquier ritmo, ¿verdad? Dance cumbia, dance salsa, dance bachata, ok. Lo que quiera, ¿verdad? Nice. Vamos, dígame. Podría ser también take a bus. Uh-huh. Yes, take a bus. Uh-huh. Tomar un bus. Uh-huh. Nice. Take a taxi. Take a taxi. Uh-huh. Perfect. Ok, nice. En ese caso, todos tienen lo mismo, ¿ok? Ahí no hay ningún problema. Pero hay casos en los que el complemento es un poco diferente. Uh-huh. Pero en todos esos, take a shower, take a bus, take a taxi. Entonces estamos bien, ¿ok? Drive. Drive. Que sería manejar. Aparte de a car, ¿qué otra cosa podríamos manejar? Drive. Bus. Drive a bus. Ajá. Drive a motorcycle.
Drive a motorcycle. ¿Estás seguro de eso? Drive a motorcycle. Es manejar. Pero, ¿cuál vamos a utilizar para motorcycle? Uh-huh. Drive. Excelente. Para motorcycle es drive. Ok. En inglés, drive. Bueno, en español pero, yo sé que podemos decir manejar una motocicleta, pero en inglés la palabra correcta es ride a motorcycle. Ok. Montar una motocicleta. Uh-huh. No podemos decir drive, uh-huh, sino que tiene que ser, a ley tiene que ser ride. Uh-huh. En ese caso sí podemos decir drive a bus, drive a car, drive a taxi, ¿ok? Drive, sí, o sea que drive, yo entiendo que es solo para vehículos, o sea, automotores de cuatro ruedas. Así y ride es solo uh-huh para dos ruedas. Ajá, y para animales. Ajá. Para animales. Ajá, así ah, es. Ah, ok, ok. Uh-huh, uh-huh. Así es, ok. Vamos a ver, go. ¿A dónde podemos ir? Go. Go to the museum. Go to the museum. Ajá. Go with the mall. Go to the mall. Go to the hospital. Go to the hospital. Ajá. Go to the park. El cine. Go to the park, go to the movies, que sería el cine. Uh-huh. Go to the zoo. Go to the zoo, ir al zoológico. Uh-huh. Go to the church. Go to the church, ok, ir a la iglesia. Nice, ok. Go to the beach. Excellent. Uh-huh. Go nice. To the university. Uh-huh. You go to the university, go to the gym. Excellent, ok. Ahí podemos poner varios lugares, ¿verdad? No nos quedamos únicamente lo que tenemos acá. All right, shop. Ese verbo shop es muy similar a buy, que sería comprar también, ¿ok? Shop and buy. Nada más que buy se escribe B-U-Y, ¿ok? Buy. Uh-huh. Buy. Igual, ahí va a depender del objeto que compremos, ¿verdad? Pero por honor al tiempo, vamos a seguir con los demás. Read, que sería leer. Hey, por ejemplo, read a book. Read a newspaper, read a magazine, okay. Ahí tenemos read diferentes. Okay. Read a poem, excellent, okay. Study, ahí podemos tener diferentes, materias, okay. Por ejemplo, study English, o diferentes disciplinas, study science, study math, okay. Ahí podemos complementarlo con diferentes cosas, ¿verdad? Y finalmente, watch, que es únicamente lo utilizamos cuando sea un aparato electrónico, ¿ok? Por ejemplo, watch television, watch YouTube, ¿ok? Que también se puede con YouTube. Watch Netflix, ¿ok? Watch your cell phone, ajá, excellent, ¿ok? Entonces, en ese caso, lo complementamos de esa manera, ¿ok? Ahora, en el ejercicio 5.13, como les decía anteriormente, en ese ejercicio normalmente, bueno, en este caso ya aprendimos los verbos, pero eso es nada más el 50%. El otro 50% sería cambiar el verbo de manera normal a la estructura que vamos a utilizar, ¿ok? Entonces, en eso nos vamos a enfocar el día de mañana, ¿ok? Pero creo que ya con esto ya tenemos una buena base de los verbos que estaríamos utilizando, ¿ok? Ya nada más nos queda, pues, convertirlos a la estructura correcta y ya mañana eso lo podemos ver, ¿ok? Aparte que les voy a traer otros verbos que también son importantes y básicos para que también los aprendamos, ¿ok? Pero sí, vamos a tener que esperar un poquito para el ejercicio, que creo que más de alguna de tener alguna duda, creo que especialmente con la última, ¿verdad? Que no se logra por ahí percibir exactamente qué es lo que está pasando, pero mañana se los les ayudo con esa parte. Ok, vamos a ver. Armando está por acá, ¿verdad? Yes. Presente, teacher. Thank you. Brenda Natalie. Present, teacher. Thank you. Doris. Edwin Gustavo. Elizabeth Margarita. Present, teacher. Thank you. Héctor. Present, teacher. Thank you. Jaime Mauricio. Arquímedes. Present, teacher. Thank you. Elizabeth Sarai.
Elizabeth. Luis Alberto Enríquez. Present, Chair. Thank you. Norman. I'm present. Thank you. Susana. Present, Teacher. Thank you. Sí, Elizabeth. Sí, la escuché. Don't worry. Victor Hugo. Present, Teacher. Thank you. Wendy Beatriz. Wendy Guadalupe. Ayala. Present, Teacher. Okay. Wilber Escobar. Xiomara. Justin y Suleyma. Ok, perfecto. Entonces, nada más les recuerdo, ¿verdad? Que el examen y totalmente la sección número 5 tiene que estar finalizada para antes de la clase del día jueves, ¿ok? Así que no tengan miedo de explorar. Recuerde que cualquiera de estas partes usted se las puede volver a encontrar por ahí en el examen final y de igual manera las estructuras que estamos viendo, ¿ok? Ya con la clase de mañana creo que van a quedar bastante claras bastantes cosas, así que no se preocupen, ¿ok? Así que have a good night, people. Espero verlos a todos bye. Mañana. And bye. Good night, teacher. See you. Bye. Good night.